Bueno, comenzamos este nuevo ciclo por Radio Universidad Nacional de La Plata que hemos denominado La gestión del Estado y la influencia en la economía cotidiana. Reflexiones para la comprensión ciudadana. Es un nuevo ciclo que vamos a empezar a dar aquí por el programa Tiempo Compartido. En esta oportunidad me acompaña el contador Marcelo Fresini. Él ha sido docente de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Tiene hecha un posgrado en especialización en administración financiera y control en el sector público, además con amplia experiencia en lo que es el sector público municipal y en el organismo de contralor provincial, que es el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo andás, Marcelo? Es un gusto iniciar este ciclo con vos. Hola Luis, bien, bien, todo bien por suerte. El gusto es mío de poder compartir un rato sobre estos temas que lo hemos desarrollado a lo largo de muchos años en la facultad. Y bueno, y poder compartirlo ahora, siempre buscando el mismo destinatario, el ser humano. Sí, me parece este proyecto luego con el contador y también docente Fresini lo charlábamos en las aulas universitarias, que era llevar este conocimiento al público en general. Porque para hacer una introducción a este primer capítulo, el objetivo del ciclo es aportar información, conocimiento, pero con un lenguaje llano que nos permita, como ciudadanos y ciudadanas, comprender, analizar y elaborar opinión crítica y propia. ¿En torno a qué? A la gestión de lo que es la hacienda pública, de los fondos públicos, la gestión pública. Y en particular, vamos a hablar del presupuesto. Y este tema de presupuesto, que lo vemos a diario en los medios de comunicación, en las redes sociales. Ahora, este viernes, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional está presentando el presupuesto en el Congreso de la Nación y se va a acrecentar la presencia de la temática que vamos a abordar en este ciclo. Siempre decimos, y lo decíamos siempre con Marcelo a nuestros alumnos de la universidad, hay que tener presente que el ser ciudadano nos da obligaciones, pero también nos da derechos. Nos da derechos, ¿para qué? Para que nuestros representantes, los legisladores, los funcionarios electos, sean eficientes y eficaces en la administración de los recursos públicos. Pero también, y esto es importante, que lo hagan en pos del interés colectivo y no de un grupo particular de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros lo concebimos, al Estado lo conseguimos con todos y todas las ciudadanas. Y bueno, ese es un poco lo que nosotros nos venimos a plantear. Y otra de las cuestiones para mencionar, siempre lo decimos a diario con Marcelo, es que los políticos pueden realizar no por lo que dicen, sino por sus presupuestos. Porque si no tienen presupuesto, esas palabras quedan sin sustento, quedan en el aire o peor aún, pueden esconder otros intereses ajenos a la sociedad. Así que estas cosas queremos mencionarlas como introducción, ¿eh? Hay que terminar con esta idea que se nos impuso a lo largo de los años y los años de que esta cuestión de los fondos públicos, el presupuesto, es cuestiones para entendidos, para economistas, para profesionales de la ciencia económica, para dirigentes políticos, ¿eh? Terminemos con eso. Es una idea de todos, porque así no ha ido, así no fue. Y lo más recientemente que nos está afectando hoy en día, en 5 minutos el anterior presidente de la Nación, el presidente Macri, nos endeudó por 50 mil millones de dólares
que vamos a tener que soportar y va a influir en las políticas de gastos y de recursos de acá en los próximos años. Entonces, es un tema que no lo podemos dejar a mano solamente de algún sector político, dirigentes políticos o economistas especializados en la materia. El control ciudadano con sentido crítico, lo que va a hacer es que los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, por sí solo van a tener que mejorar y van a tener que ser más transparentes. Y en definitiva, lo que vamos a lograr es tener una democracia de mejor calidad institucional, porque la solución a los problemas que hay que ser conscientes que tenemos como sociedad, no se arreglan eliminando la democracia, sino mejorándola. No se arregla dinamitando o con motosierras, sino que se arregla construyendo, ladrillo por ladrillo y avanzando. Este es un poco el primer pantallazo que quería plantear, ¿eh? Ahora vamos a hablar, antes de que empecemos, ahora vamos a conversar con Marcelo, dar un marco general, antes de empezar a desarrollar cómo influye en cada uno de nosotros y en la vida diaria estas cuestiones. Discúlpame, Luis. Sí. Vos decías recién que debe ser el presupuesto debería ser tratado o abrazado por la sociedad toda y no por un determinado sector. Y es así. Y la razón de ser por la cual es necesario que la sociedad en su conjunto comience a transitar en el tratamiento del presupuesto, en el conocimiento del presupuesto, en la comprensión del presupuesto, es por la génesis del presupuesto, que es que la sociedad en su conjunto, a unos más, otros menos, son quienes ponen la plata para financiar las derogaciones presupuestarias. Es, así es, me parece que Es ese el es un norte, detalle. eso es un norte que siempre hay que tener presente. Sí, creo que esa es una cuestión, por eso nos surge el derecho como ciudadano ante nuestros representantes. Los que ponemos la plata en gran parte para solventar estos presupuestos y estas políticas públicas, somos todos los ciudadanos. Ahora vamos a estar viendo en estos días, yo decía, y lo vemos cotidiano, o se ha escuchado, hablar de montones de palabras. Por ejemplo, presupuesto, gasto, recursos, ajuste, déficit, inversión, deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son palabras cotidianas y tenemos que comprenderla y este es el aporte que va a venir de este ciclo. Yo decía, si bien hacer una simplificación con una economía familiar no es lo mejor, porque el Estado es mucho más complejo, tiene que satisfacer otro tipo de necesidades, pero para una primera introducción en este capítulo, podríamos, en esta aproximación general, nos puede servir como un marco. Cada uno tiene recursos o ingresos para utilizarlos en los gastos cotidianos o en los proyectos que va a llevar uno adelante. Ahora, cuando uno no le alcanza, tiene un déficit que uno lo va a cubrir de distintas formas. De financiarse, puede ser la tarjeta de crédito, un crédito, etcétera, etcétera. Ahora, en la administración gubernamental, en principio pasa lo mismo. Y por eso nosotros queremos abordar un primer mito que aparece, que se nos impone, el déficit cero. El déficit cero. La deuda contraída por el gobierno anterior nos trajo al Fondo Monetario nuevamente y eso hace que opine e intervenga, no opine, intervenga, mejor dicho,
sobre las políticas públicas de nuestro país. Es una intervención directamente externa al gobierno y a nuestro Estado. Y la realidad, que déficit cero no lo tienen los países desarrollados. Eso es un mito. Tampoco uno puede tener un déficit exorbitante. Por eso lo asociaba a la economía familiar. Ahora, cada uno de ustedes tiene, al término del mes, seguramente algún tipo de deuda, aunque sea la tarjeta de crédito. No se financia todo al contado, más cuando tiene que proyectar. Ese es un primer mito. No existe el déficit. Ese es un mito que nos meten del déficit cero a nosotros. ¿Para qué? Para que renglón seguido aparece el segundo mito, que es el de ajustar. Hay que ajustar. Y la pregunta es, ¿dónde hay que ajustar? Pero no termina ahí la cuestión, porque, ¿qué dicen? A esa palabra de ajuste le adicionan automáticamente la palabra gasto. Hay que ajustar el gasto. O sea, para llegar al déficit cero, parece que la única fórmula es ajustar el gasto. Y aquí me permito una opinión personal que Marcelo comparte también, es que a veces las ciencias económicas han trasladado al ámbito público conceptos y términos del sector privado, y que no tiene nada que ver. Porque yo hago un ejemplo. El gasto en educación, es un gasto, una inversión. Y me hago la pregunta, cuando nosotros cubrimos los gastos de nuestros hijos para su edad escolar, ¿nosotros qué le decimos? ¿O lo que gasto en mi hijo en educación? ¿O lo que estoy pensando y diciendo, lo que estoy invirtiendo en el futuro de mi hijo? En el país pasa lo mismo. Entonces, hay que derribar esos conceptos que muchas veces vienen del sector privado y se dan por hecho. Es un gasto. Y es importante remarcarlo, porque siempre se apunta al tema del gasto, ¿no, Marcelo? Sí, Luis. Y fíjate vos si uno seguiría en la línea del análisis de la terminología del sector privado, o en esa analogía, las erogaciones en la educación, como a modo de ejemplo, porque es la que citaste, es al punto tal, una inversión que una persona que se forma, se puede desarrollar, se puede instruir, se puede capacitar, más temprano que tarde desde su actividad. Por ejemplo, desarrolla un proyecto que termina siendo una vacuna que termina con una enfermedad. Le agrega valor a la sociedad. Así Por lo es. tanto, esa erogación que hizo el conjunto terminó en un mayor valor para la sociedad. Otro tema, el tema de seguridad. Si Sí. tenemos, si bien el tema de seguridad es muy complejo, y yo soy partidario que si uno quiere las cárceles vacías, hay que tener las escuelas y las fábricas llenas. Esa es una regla que creo que no cambió nunca esa ecuación. Pero en una sociedad con seguridad, y por supuesto que se van a animar a realizar, cuando hablo de inversiones, ni siquiera hablo de las grandes, las pequeñas inversiones, ¿no? La Sí. persona que en el barrio va a poner el kiosco y al tener una actividad le agrega valor. Así es. Y no solamente desde el punto de vista económico, pero si se quiere, económico también. En materia de salud, una sociedad en la cual se invierte en salud es una sociedad sana. Por lo tanto, es una sociedad en la cual el ausentismo disminuye drásticamente, es más productiva, si queremos hablar en términos hasta del sector privado, y le termina agregando valor. Es decir, siempre las inversiones del Estado, si son eficientes, eficaces y controladas por el máximo organismo de órgano de control
que es la sociedad. Así La es. sociedad termina siendo absolutamente rentable, le agrega valor a la sociedad. Claro, así que justamente me parece que ahí está el tema de derribar estos mitos, porque cuando se plantea achicar el Estado, ¿cómo se llama? Motosierra, eliminar ministerio, eliminar programas, no estamos achicando el gasto. Estamos cercenando el futuro como país soberano e independiente. Esto hay que Absolutamente. tenerlo presente. Hay que tenerlo presente. Vos lo marcaste muy bien ahí, Marcelo. Y otra cuestión, Marcelo, también para ver, que es otra cuestión también, como qué es lo que pensamos, qué valores, porque cuando uno ejecuta gestión pública, lo está realizando a partir de valores. Que los tiene bien adentro, ¿qué modelo de país buscamos? ¿Si es un modelo de país con inclusión o es un modelo de país para unos pocos? Y esto lo digo porque a veces se habla de programas que realmente son implementados y tienen cuestiones humanitarias. Esos programas que van a los sectores vulnerables, esos programas que van a nuestros jubilados, que van a nuestros pensionados, que van a los niños que por su condición social no pueden cubrir, no tienen igualdad de oportunidad y no pueden cubrir necesidades básicas, ni que hablar aquellos mayores que lamentablemente hoy no pueden estar incorporados en un mercado formal del trabajo, a pesar de que trabajan y muchas veces muchas más horas bajo el sol y la lluvia para poder llevar la comida a su familia. Entonces, por eso me parece que todas estas cuestiones hay que tenerlas presentes. Sí, Luis, y permíteme agregar una cosa. Destinar recursos a esos sectores más vulnerables, a veces más indefensos, más desprotegidos, no es un acto de caridad, sino es un acto de justicia. ¿Ya? Es un acto de justicia, porque hay un piso mínimo en el cual, mira, voy a ser mucho más directo. Se habla de la libertad, ¿no? Últimamente, y me parece bien, todos abrazamos la libertad, ¿no? Sobre todo aquellos que miramos con un rigor inquebrantable aquellos años en que la libertad no existía para todos. Así es. Ahora, el ser humano, para ser libre, tiene que tener como mínimo su base material satisfecha. Así es. Si, no, bueno, si una persona no tiene su base material satisfecha, y no sé si es libre para ir a tocar 4 horas el violín, que es lo que más le gusta, no tiene esa libertad, ¿no? Por lo tanto, si queremos que la persona sea libre, mínimo tenemos que garantizarle las oportunidades para que tenga las necesidades básicas satisfechas. Pero volviendo a lo anterior, que es un acto de justicia, y es un acto necesario. ¿Por qué? Porque es una cuestión de reconocimiento para los que nos precedieron y es una cuestión de apostar, por supuesto, a quienes nos van a conducir el día de mañana. Así es, muy cierto eso. Marcelo, vamos a hacer un pantallazo muy general en qué se gasta en el Estado. Yo voy a compartir una diapositiva que a dónde, a qué se destina los fondos públicos. Esto está sacado de a cualquiera que quiera profundizar en mucha información a nivel nacional, en este caso, es una página del Ministerio de Economía que se llama Presupuesto Abierto, que gobierno tras gobierno van incorporando información para conocimiento y transparencia de todos los ciudadanos.
Y es muy interesante porque hay una parte que se habla justamente del presupuesto ciudadano. Y en los puntos que nosotros, en qué destinamos los fondos, hay múltiples. Pero en este sentido, para saber que cuando recortamos un ministerio, cuando recortamos un programa, los fondos, estamos afectando a personas atrás. Esto no es una planicie Excel aislada de la realidad. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, seguridad social. Seguridad social representa el 45% del presupuesto, ¿eh? No poca cosa. Ahí lo que vamos a tener, básicamente estamos llegando a atender más de 7 millones de jubilados, pensionados y retirados. Y estamos atendiendo a 4 millones y medio de niños con la asignación universal por hijo. Por eso digo, hay personas atrás de esto, ¿eh? Hay sectores que necesitan el acompañamiento del Estado, el Estado presente para tener una mínima calidad de vida y en algunos casos igualdad de oportunidades para poder seguir desarrollándose. Otro concepto también, ¿no? Podemos hablar, que se habló mucho en todo este tiempo, el tema de energía. Representa casi el 10% del gasto. Y esto básicamente es para que el costo de la energía, el Estado, subsidia para que ese costo a nivel mayorista no sea tan alto. Pero además, en el desarrollo de políticas en el fomento de energías renovables, en producción de gas. Hay muchas cuestiones. Ahora está el tema del gasoducto Néstor Kirchner, que es algo que va a cambiar la matriz energética. Bueno, esto fue posible por un Estado presente, ¿eh? Y acá no quiero olvidarme de YPF, ¿eh? Que YPF no siempre fue del Estado. En los años 90 se terminó privatizando. Se logró volver a ser del Estado por una política de un gobierno que concebía que había empresas que eran del Estado, que había que recuperarlas para que estén al servicio de los ciudadanos y no de una empresa. YPF es algo que en algún momento, en un capítulo, vamos a desarrollar porque está todo ligado. Esto de Vaca Muerta no hubiese sido posible. Sin gobiernos con una firme decisión en desarrollo energético y sin la haber vuelto a poner en el lugar donde nunca se tendría que haber ido, que era en manos del Estado. Este es un tema. Hablamos muy de educación y cultura. 6,1% del presupuesto. Y permítanme, porque estamos en una radio universitaria, esto permite que se asista financieramente a las universidades nacionales. Universidades públicas y gratuitas, ¿eh? Donde no solo recibimos ciudadanos argentinos, sino de muchos países limítrofes que vienen aquí. Y no es casualidad que vengan aquí. Pero con esto estamos impactando en casi 2 millones de alumnos universitarios, ¿eh? Ahora, si salimos de la universidad, tenemos lo que es la cobertura del Progresar, que también ayudar a más de 1,5 millones de estudiantes a seguir estudiando. Ni hablar del plan Conectar Igualdad, etcétera, etcétera. Por eso es un tema a tener en cuenta y que lo mencionábamos, el tema de la universidad. Y otro, para no ahondar muchos más, es lo que es promoción y asistencia social. Es solo menos del 5% del presupuesto, pero con eso nosotros estamos llegando a un montón de personas a través del Programa Nacional de Inclusión Social Productiva para que más de 1.300.000 titulares accedan a la inclusión social. Digo, falta mucho, porque esta es la realidad, los números lo dicen. Los niveles de pobreza, los niveles de exclusión que hay. Pero bueno, son cuestiones para ir viendo, ¿eh? Y no nos podemos olvidar, cuando hablamos de cuestiones humanitarias, los
2 millones casi y medio, 2 millones y medio de beneficiarios de la tarjeta alimentar. Esto cuando es un Estado presente y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué mencionamos todas estas cifras? Porque como decía bien Marcelo, esta cuestión es una concepción, es un Estado que sin el Estado no es posible y es una cuestión humanitaria, ¿eh? Nosotros tenemos la dicha de tener un papa que nació y creció en nuestro país junto con los sectores populares, y él predica a toda la humanidad desde el Vaticano y en cada recorrida que hace, hay que tener una gran conciencia social para abordar el desarrollo y la administración de las políticas públicas, ¿eh? Así que me parece que esas son cuestiones para tener en cuenta, ¿no, Marcelo? Absolutamente, absolutamente. Y volver a insistir sobre una cuestión. Es necesario que la sociedad en su conjunto intente, por, como mínimo, interiorizarse en la materia de la hacienda pública, porque no solamente porque todos ponemos la plata, sino que además también el Estado en su territorio tiene muchas riquezas, y esa riqueza es de todo, es de Así, todo. así es, Los así es. recursos comunes es de todo, el petróleo es de todo, no es de una persona, es de todo. Lo administrará un conjunto de personas y está muy bien eso, pero los que participan en la propiedad es la sociedad en su conjunto. Entonces, tiene derecho a decidir qué se hace con esos recursos que son de todos. Así es, así es. Y ahí abordaste El un... tema. Sí, te escucho. No, y el tema, siempre también en relación, así como quién pone la plata, quiénes disfrutan de los beneficios de esos recursos. Claro. Bueno, esa es otra de las cuestiones. A ver, vos hablaste de los recursos. Y vamos a un pantallazo y vamos cerrando porque ya se nos va el tiempo. Pero yo traje para mostrar la parte de recursos tributarios, que no son solo los recursos, pero el gran componente de recaudación nacional son los recursos tributarios. Y el total de los recursos tributarios del año pasado a la fecha del año pasado, fueron de 20 billones, casi 20 billones de pesos, 20 billones. El 60 y casi 68% fueron impuestos. Ahora bien, fíjense en una cuestión. El IVA, un impuesto al consumo, que lo pagamos todo, casi el 30% del total de la recaudación tributaria. El impuesto a las ganancias, un 24%. Que ahora se quiere, con una decisión, me parece más que importante y reclamada por muchos años, y como bien dice Marcelo, justa, acá hay que aplicar mucho la justicia en materia de hacienda pública, se quiere eliminar el impuesto a la ganancia que se le cobra a los trabajadores. Veremos qué pasa, si es posible algo que siempre se hablaba y que ahora el gobierno nacional lo puso sobre la mesa y bueno, veremos de qué lado está cada uno. Pero quería manifestar y después quiero un cierre respecto al tema tributario, le voy a pedir a Marcelo, bienes personales se fue, que el bienes personales se paga sobre todo los bienes personales y alcanza solamente aquellas mayores riquezas que uno acumula, ya sea a través de bienes personales, puede ser auto, propiedades, bueno, etcétera, etcétera, se fue bajando. Oye, ¿saben cuánto representa? Solamente el 2% fue en la recaudación en el 2022. Y después otra cosa que yo quería mencionar,
Otra cosa que siempre se habla, los derechos a exportación, que ustedes lo deben haber escuchado como retenciones, aporta solamente el 8% del total de los recursos tributarios. Acuérdense, el IVA, casi el 30%, bienes personales el 2%, derecho a la exportación el 8%. ¿Y saben cuál es el otro más importante aporte? Son los aportes y contribuciones a la sociedad, al sistema de seguridad social. Supera el 20% en el 2022. ¿Qué hacemos? Los empleados y la parte patronal. ¿Pero para qué? Para que este sistema de seguridad social sea viable. Entonces, en este pantallazo, que en algún capítulo nos vamos a detener puntualmente sobre el tema de dónde, quién es el que paga, que a veces pareciera que el que paga, el que pone toda la plata, fuese algún sector que siempre pone el alarido y que en realidad, si sumamos los aportes de la contribución social, que es el 21%, más el IVA, el 30%, o sea, más de la mitad, lo estamos pagando más allá de los ingresos que tengamos. Pero me parece que este es tema para desarrollar, Marcelo, en un futuro. Sí, por supuesto, por supuesto. También en algún momento un tema que lo hago cortito, vamos a tener que desarrollar, es la necesidad de los gastos, lo que se denomina técnicamente gastos tributarios, que son las exenciones que se dan, que se mira de una manera para ciertos personajes de manera despectiva. Y tienen un fin muy importante, pero muy importante. Todos nosotros hemos recibido al nacer una patria que va de la Quiaca a la Antártida y tenemos la obligación de entregar el mismo territorio. Por lo tanto, cuando se extienden exenciones en Tierra de Fuego, no es solamente una cuestión económica, que sí lo es y está bien, sino que se impulsa el habitar ciertos sectores que si quedan desprotegidos, sabemos que alguien siempre lo ocupa. Así es, me parece que es un tema a desarrollar y a desmenuzar, y que en este presupuesto que ha elevado el Ejecutivo Nacional ha hecho un apartado para este tema de gasto tributario, para que el Congreso, que en definitiva son los que elaboran y aprueban el presupuesto, lo pongan sobre la mesa y se ponga en consideración. A ver, como bien decís vos, algunos gastos tributarios, exenciones, son importantes para el desarrollo del país. Pero también habría que rascar un poquito a ver si algunos sectores, vivillos, que viven de estas exenciones y que por ahí es prioritario otro destino. Así que me parece Y que por va a último, dar para mucho, sí. una sola cosita con el tema del Sí. presupuesto. Siempre hay que tener también como rumbo y como norte que es una ley. Es una ley. Es un plan de gobierno, pero es una ley y tiene sus formalidades y tiene sus reglas. Escuchaba a un candidato a presidente, a Milei, precisamente, Sí. pedirle, solicitarle al ministro de Economía, Sergio Massa, que prorrogue para el año que viene el envío del presupuesto. Un año Como si esto malaga. sea una cosa que uno hace si quiere. El proyecto de presupuesto se envía en una fecha determinada, depende de la nación, en septiembre, pero hay fechas para enviarlo. Uno no lo envía cuando le parece, cuando a uno se le ocurre. Hay reglas a cumplir el presupuesto, porque el presupuesto es una ley. Así es. Y a veces cuando un sector político no quiere aprobarle el presupuesto al Ejecutivo para generarle un perjuicio al sector gobernante, indirectamente y directamente está generando un perjuicio a toda la sociedad. Por eso, bueno, son temas para ir desarrollando.
Lo vamos a ir charlando capítulo tras capítulo, profundizando algunos temas que van a ir saliendo en los diarios y en todos los portales en redes para que tengamos más conocimiento y ejerzamos como nuestro derecho. Como bien dice Marcelo, tenemos el derecho porque nosotros contribuimos para la existencia del presupuesto. Así que bueno, nada más y un gusto, Marcelo, y nos estamos viendo.